Hola, buenos días a todos. Soy Jorge González, el director de Tipimed. No podéis verme porque tengo un pequeño problema con la cámara, pero estoy aquí. Estoy también con Carlos González, que va a ser el presentador de hoy. Y vamos a dar unos minutos hasta las 10, 11 minutos para intentar empezar en punto y avanzar en este tema que para nosotros nos parece tan importante. Sabéis que hoy es la primera sesión de una serie. Queremos que todos los martes a las 10 tener un taller y bueno, pues tenemos el grandísimo honor de tener a Carlos con nosotros, que además pues es que ha despertado mucho interés porque hay muchas personas que estáis inscritas y que esperamos que hayáis podido acceder sin ningún tipo de problemas para empezar a con el taller. Como digo, estamos haciendo un poquito de tiempo para empezar en unos minutos. Entiendo que a todos os funciona el sonido y si tenéis algún problema, pues por favor trasladárnoslo por el chat. Si no, lo que también vamos a tener durante la presentación, oportunidad de hacer preguntas. Nos interesa mucho vuestra interacción, las preguntas que tengáis. Va a haber también un espacio para el debate. Nos gustaría que fuera muy participativo, pero al final va a depender de vosotros, ¿vale? Carlos va a hacer una presentación que la va a dividir en bloques para permitir y agilizar las preguntas que podáis tener. Si no, él va a continuar dando contenido porque me consta que sabe para hablar de una hora y mucho más, pero no queremos que realmente Carlos esté hablando una hora más. Nos gustaría más que también resolviéramos dudas o preguntas que vosotros os pudiera interesar. Al final de la sesión vamos a compartir la presentación, una versión reducida de la presentación y la grabación. Y os animamos también a que si no lo estáis ya, pues que os apuntéis a nuestros canales más de nuestros canales en redes, también a nuestra lista de distribución que podéis hacerlo en nuestra página web para que así no os perdáis nada, ¿vale? La próxima sesión va a ser de Zabala. Va a ser una sesión más introductoria de esta. Hoy hemos empezado un poquito fuerte, ¿vale? Va a ser muy, muy, muy potente lo que Carlos nos ha dicho, nos va a comentar muy, muy hands-on, muy, muy práctico. La siguiente sesión va a ser un poquito más introductoria, ¿vale? En cualquier lugar, en cualquier modo, ya os digo, si os apetece estar al tanto de todas las cosas que vamos a hacer, en principio tenemos todo enero y febrero ya relleno y vamos. O sea, más completo con ponentes y vamos a intentar también que en marzo buscar nuevos ponentes. Por favor, decidnos qué tipo de contenido os parece más relevante para que lo hablemos. Nosotros en principio lo estamos centrando mucho en el Next Generation, también tocando cosas de transformación digital, que es un tema que en Tibiomed nos interesa mucho y que lo vemos muy ligado al entorno de salud digital, que es un poco nuestro foco, como sabéis, en Tibiomed. Y por eso os animo a que si no lo estáis ya, os apuntéis a la mailing list, que es un MailChimp, con lo cual si no os gustan los mails, os dais de baja sin ningún problema. Y también a nuestro LinkedIn y Twitter, que son nuestras redes principales para darnos a conocer. No quiero retrasarme mucho en el esto, con lo cual espero que la gente no haya tenido muchos problemas para inscribirse. Y sin más, Carlos, pues te cedo la palabra. Perfecto, pues son ni un minuto, pues si os parece, empezamos. Voy a compartir. Creo que se está viendo ya, ¿verdad? Sí, se ve perfectamente, Carlos. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana y gracias a Tibiomed y a Jorge por darme esta ventana para poder contaros y arrojar un poquito más de luz sobre los fondos Next Generation en esta mañana gélida de Madrid, donde ahora mismo veo el termómetro que estamos a menos 10 grados. Ya me comentaban que hay sitios en España que estamos llegando a menos 30, ¿no? Pero madre mía, ¿no? Vamos a ver si arrojamos un poquito de calor con el conocimiento, ¿no? Lo primero me presento. Mi nombre es Carlos González. Soy socio de consultoría de la empresa Grant Thornton. Y por contaros una breve biografía, pues llevo más de 25 años de experiencia profesional
en el mundo de la consultoría y llevo desarrollando infinidad de proyectos financiados tanto con fondos públicos como privados y me dedico, entre otras cosas, a la captación de proyectos y a la financiación tanto pública como privada relacionada con la transformación digital. En este sentido, me gustaría comentaros que cuando surgen los fondos Next Generation, yo creo que hay que ponerlos en contexto, ¿no? Vamos a hacer una primera introducción de lo que son los fondos, vamos a entrar en algunos mecanismos de financiación que se van a desarrollar con estos fondos, vamos a hablar de una metodología de cómo preparar estas ayudas y vamos a entrar en concretamente en qué tendríamos que hacer para preparar estos proyectos y con algún ejemplo. Como tenemos poco más de 20 minutos, lo que no voy a intentar ser estricto con el tiempo para luego entrar en un debate y las preguntas adecuadas para poder generar pues un escenario de preguntas-respuestas en las que podamos aclarar las dudas que tengáis. Bueno, lo primero, contextualizar. ¿Qué es Next Generation? Next Generation surge dentro de la respuesta que da la Comisión Europea a un problema tremendo que es la pandemia que asola el mundo. Nos encontramos ante pues, la tormenta perfecta de financiación pública. Por un lado, a la izquierda de la diapositiva, identificamos todo el marco financiero plurianual 2014-2020, donde os recuerdo que para España, este es el periodo en el que existían los fondos europeos para España, en el que había 39.000 millones a gastar en 7 años entre el 2014 y 2020. Bien, este periodo termina en el 2020, pero como sabéis hay una regla que permite gastar estos fondos, la N+3, que permite gastar estos fondos hasta el año 23. Deciros que prácticamente el 35% de estos fondos es lo que de momento se ha ejecutado, se ha gastado. Con lo cual, esto quiere decir pues, que tenemos una gran parte que todavía pues, no hemos ejecutado y es un dinero del que podemos disponer. La Comisión Europea no solo lanza Next Generation, sino que lanza una serie de instrumentos, de fondos, para reactivar una batería de ellos, para reactivar la economía y desarrollar y hacer llegar estas ayudas a la economía real. Entre ellos, uno que se llama REACT, que es un fondo de 50.000 millones que se pone a disposición de todos los países miembros para reforzar los mecanismos que existían en el marco financiero plurianual 2014-2020. Bien, tenemos el escenario de la izquierda. Pero bien, ahora empieza el escenario de la derecha, que es el nuevo periodo de programación 2021-2027, en el cual pues tenemos otros 29.000 millones aproximadamente a gastar en los próximos 7 años. Ahora se está terminando de preparar todo este programa marco y dispondremos de este dinero también en breve. Pero en medio surge pues Next Generation como la respuesta que da por primera vez la Comisión Europea, se endeuda conjuntamente y establece un fondo de 750.000 millones para hacer frente a pues, los estragos que ha causado la pandemia en nuestra economía, ¿no? Este fondo tiene la característica de que bueno, pues, se pretende entre el 2021 y 2023 comprometer, que no gastar, comprometer es adjudicar el 70% de los fondos y gastarlo o ejecutarlo, terminar de hacerlo hasta el año 26, que esté completado el 100% de los fondos. Bien, hemos representado aquí con una especie de pelotas el volumen de fondos que representan los distintos mecanismos de financiación. Next Generation representa para España 140.000 millones, de los cuales 70.000 prácticamente es en fondos a fondo perdido, a 100% de financiación. Nosotros calculamos que probablemente haga falta un esfuerzo de multiplicar por 10 el esfuerzo que hemos tenido que hacer para gastarnos 39.000 millones en 7 años. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en 3 años prácticamente, entre el 21 y el 23, se va a concentrar una capacidad de financiación brutal, de financiación pública brutal. En mi opinión, lo que van a faltar son proyectos reales, con ojos y cara,
que puedan desarrollarse en las condiciones que van a necesitar los fondos. Y para eso es para lo que estamos haciendo este tipo de talleres, para que conozcáis qué hace falta que tengan estos proyectos. Cuando un proyecto se financia en un periodo de 2-3 años, entenderéis que tiene que tener una madurez suficiente para poder desarrollarse y ejecutarse en un periodo tan corto de tiempo. Probablemente ahí esté el problema en la ejecución de todos estos proyectos, ¿no? Tenemos, por un lado, esta tormenta perfecta, y ahora vamos a ver en qué escenario nos encontramos a nivel de fechas, ¿no? Bien, ¿dónde estamos en Next Generation ahora mismo, ¿no? Pues nos encontramos en que hay un primer periodo de octubre del 2020, este octubre pasado, hasta el día de hoy, hasta enero, diciembre, estas fechas en las que todos estamos como muy nerviosos porque están sucediéndose continuamente noticias sobre que pues Cataluña pide no sé cuánto dinero, la comunidad de Castilla-La Mancha pide no sé cuánto, Adif pide no sé qué. Realmente estamos en la primera fase de todo el proceso. Es decir, esto es una carrera de fondo. Esto no es un sprint a ver quién llega primero para que le den no sé qué dinero. Tenemos que concienciarnos que la captación, la gestión y la justificación de fondos es un proceso largo, en el que no es capto el dinero y ya, sino que esto es todo un ciclo que vamos a ver ahora, en el que tenéis que tener en cuenta muchos aspectos de cara a no tener lo que yo llamo un accidente financiero, ¿no? El proceso no termina cuando capto el dinero, sino que, en mi opinión, ahí empieza el proceso. Con lo cual, la situación en la que nos encontramos es que tenemos una fase de ideación en la cual entre octubre, diciembre, enero, estamos hablando en la que hay una selección de proyectos más adecuados, las compañías, las organizaciones, los consorcios están identificando cómo se pueden presentar a estos proyectos, qué tipología de proyectos encaja, cuáles son las áreas de interés que van a ser financiadas. Bueno, estamos en ese momento en el que estamos viendo mucha documentación, tenemos un documento guía que es el España Puede, que ha sacado el Gobierno de España, tenemos ya determinada documentación de la Comisión Europea de por dónde van a ir los tiros, y estamos empezando a entrar en la siguiente fase, que es una fase lo que nosotros llamamos de posicionamiento, ¿no?, ante los organismos de financiación y los instrumentos que van a utilizar esos organismos. En esta fase tenemos que empezar a identificar, están empezando tímidamente ya a salir algunas manifestaciones de interés, como se están llamando, ahora veremos a los mecanismos que existen, porque va a haber muchos, en los cuales tenemos que ver cuál aplica a nuestro proyecto, nuestra organización o lo que nosotros queremos financiar. En esta fase, que probablemente será hasta mayo, un poquito más, tendremos que definir la madurez de nuestro proyecto, tendremos que analizar toda esta normativa que se está publicando desde los presupuestos generales del Estado que se publicaron, entraron en vigor el 1 de enero hasta el decreto que ya empieza a regular pues gran parte de estas ayudas. Tenemos que identificar qué agentes son los clave y cómo estratégicamente nos queremos acercar o posicionar a todos estos actores, porque luego la siguiente fase vendrá la fase realmente de captación. Y la fase de captación va a implicar que van a empezar a salir convocatorias, licitaciones, convenios, ayudas, en las cuales tendremos que presentar nuestros proyectos ante determinadas ventanillas, que no habrá una única ventanilla. Ahora contaremos, se habla de una página web en la que estará la información, va a haber muchos actores que van a gestionar fondos, vamos a ver un poco todo este detalle. Y luego, por últimamente, el último flan representaría la fase de ejecución de proyectos, que, como decíamos, pues estaremos ejecutándolos probablemente hasta el año 25-26. Es importante tener este diagrama en mente porque estamos al comienzo del proceso, y el comienzo del proceso implica que no tenemos que ponernos nerviosos y tenemos que hacer las cosas bien. ¿Qué quiero decir cuando digo hacer las cosas bien? Conocer cómo van a ser estos mecanismos para no perdernos en todas estas notificaciones y procesos que se van a poner en marcha. Para no perdernos, que no es difícil perderse, porque vamos a tener, por un lado, unos organismos financiadores,
que pueden ser tanto la Administración General del Estado como empresas públicas, como comunidades autónomas. Va a haber un montón de organismos que van a repartir cada uno con su parte de los fondos Next Generation y cada uno con sus instrumentos para poner a disposición de terceros estas ayudas, van a tener sus mecanismos. Y hay que ser conscientes de que esto va a ser así, de tal forma que podamos prepararnos para ello. Pues a nivel de sanidad, probablemente los actores más importantes, aparte de todos los organismos de las comunidades autónomas, pues tendremos obviamente al Ministerio de Sanidad, tendremos a la parte de vicepresidencia tercera del Gobierno con la Secretaría de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, tendremos organismos como Red.des, el CEDETI, que ya tiene en las últimas publicaciones tiene ya una reserva económica específica para sacar proyectos de I+D+i, de tal manera que tenemos que conocer todo este escenario y tenemos que tener lo que nosotros llamamos un observatorio de financiación pública o una especie de radar que nos permita ir identificando cómo van saliendo todas las ayudas. ¿Por qué? Porque tendremos que casar todos estos organismos financiadores con los proyectos candidatos representados aquí a la izquierda que queramos presentar a las distintas convocatorias que surjan, pero tenemos un elemento añadido más, que serán los instrumentos que pongan a nuestra disposición los distintos organismos financiadores para acceder a las ayudas. Tenemos que tener en cuenta, y que no se nos olvide nunca, que estos son ayudas públicas y son fondos europeos, con lo cual rige la ley de subvenciones, rige la ley de contratos y rige todo el marco legislativo europeo aplicable a este tipo de fondos. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que tendremos que adaptarnos a los instrumentos que se pongan en marcha por parte de cada uno de los organismos financiadores, que serán variados. Unos serán unos convenios, otros serán convocatorias de ayuda en concurrencia competitiva, no concurrencia, directas, otros serán financiación participativa en sociedades, otros serán colaboración pública o privada, podrá probablemente haber ejecución directa de proyectos. Tenemos que conocer qué mecanismo es el que saca el organismo financiador que nosotros entendemos que puede aplicar a nuestro proyecto y tendremos que ver cómo funciona ese mecanismo, porque de esta forma podremos maximizar nuestras posibilidades de captar fondos para nuestra organización o nuestro consorcio. Es muy importante entender este esquema. ¿Qué es este esquema? Lo hemos representado como un mapa de metro y representa el ciclo de vida completo de las ayudas públicas, de la captación, la gestión y la justificación de fondos europeos. En toda ayuda pública vamos a tener estas tres fases. Por un lado, tenemos el proceso que comentábamos en el quesito primero que planteábamos, que era el proceso de ideación, de posicionamiento, en el que nosotros lo que estamos haciendo es identificar áreas de interés para nuestra organización que queramos financiar. Esto es un trabajo interno, de mirarnos hacia adentro y decir qué proyectos que probablemente ya esté pensando, haya definido, esté desarrollando, pueden ser susceptibles de ser financiados. Bueno, pues estamos en este primer punto, en esta primera estación de metro. A partir de ahí tengo que analizar en qué estado está ese proyecto. Es un proyecto en el que ya hemos desarrollado, hay un grupo de trabajo, estamos realizando ya una documentación mínima. ¿Qué grado de madurez tiene? Porque lo que tengo que establecer es una estrategia a corto y medio y largo plazo de cómo voy a financiar estos proyectos. Pintar un proyecto de la nada y pretender tener la madurez suficiente para que sea financiado va a ser muy difícil, sobre todo porque estamos hablando de periodos de tiempo muy cortos, con lo cual yo os animaría a que realmente tengamos definidos o presentemos como candidatos proyectos que ya tengan un cierto grado de desarrollo. Porque una vez que tenemos la ideación, una vez que tenemos identificado qué áreas o qué proyectos queremos financiar, nos vamos a buscar el dinero. Y el buscar el dinero lo buscamos con un observatorio, un radar de financiación que nos permita, por un lado, identificar convocatorias de interés, por otro lado, validar nuestras ideas con los organismos financiadores. Os invito a que presentéis vuestras ideas
a esos organismos financiadores para que os den su opinión de cómo encajan o no con las líneas que van a sacar de financiación. Tenemos que buscar socios en el caso de que queramos desarrollar consorcios de forma participativa, o bien como líder del consorcio, o bien como uno de los socios de un consorcio que se vaya a presentar a una ayuda. Y, ¿por qué no?, tenemos que hacer un lobby institucional dando a conocer nuestro proyecto a todos aquellos organismos financiadores, pues, que sean susceptibles de poder financiar nuestro proyecto con fondos. Una vez que encontramos, identificamos aquellas líneas que nos interesan, que esto es un periodo largo en el tiempo, es decir, nosotros nuestros proyectos los podemos presentar a varias ventanillas, de tal manera que por eso es importante ese observatorio, ese radar de convocatorias que nos permite identificar qué proyectos o qué convocatorias encajan con los proyectos que estamos madurando. Una vez que tenemos identificado el proyecto y tenemos identificado esas líneas de actuación, tenemos que conformar una propuesta. Y esa propuesta implica que nosotros tenemos que decidir un enfoque y si vamos a ir como socios, como prime contractor, si vamos a ir, pues, en un consorcio ya preparado, y tenemos que preparar nuestra participación y toda la coordinación y negociación y preparación de la documentación que sea necesario presentar a todos estos proyectos. Hay un periodo en el cual muchos de estos organismos nos van a permitir hacer un proceso de negociación o de presentación de nuestras propuestas o de posicionamiento de nuestras propuestas en función de la tipología o el instrumento que se esté utilizando. Y finalmente, una vez que conseguimos estas ayudas, empieza otro periodo, que es el periodo de gestión del proyecto, en el cual tenemos que hacer un seguimiento presupuestario, un seguimiento técnico y un seguimiento de riesgos y calidad, porque nos encontramos ante una ayuda pública que va a ser auditada y, como tal, tiene que ser justificada con los organismos correspondientes y verificada y auditada para que no tengamos un accidente financiero y nos descertifiquen la ayuda. De tal manera que todo este ciclo tenemos que tenerlo en la cabeza para ser capaces de hacerlo bien desde el principio. Si yo defino un proyecto poco maduro que voy a presentar y lo que me va a permitir es captar rápidamente dinero, probablemente, si no tengo en la cabeza todo este circuito, cuando tenga que justificar técnica y económicamente el proyecto, empezaré a tener problemas. Y cuando me vengan los auditores dentro de unos años, porque estos auditores no vienen ahora, vendrán cuando se hayan ejecutado el proyecto, pero vendrán, porque hay muchísimo dinero y serán proyectos auditados. Con lo cual, mejor hacerlo bien desde el principio. Hasta aquí, no sé si tenéis dudas, preguntas, o continúo y luego me hacéis las dudas o preguntas que haya. Como hay un chat, si queréis, por el chat. Vamos, es muy bien, Carlos. Si os parece, sabéis que tenéis, si para los que no estéis familiarizados con Zoom, si movéis el ratón por la parte de baja de la pantalla, aparece un menú. Ahí hay un icono de preguntas y respuestas, que es el que vamos a utilizar preferentemente para hacer vuestras preguntas y respuestas. Os animo que en cualquier momento hagáis la pregunta, no esperéis a que Carlos acabe de hablar, lanzar la pregunta en cualquier momento y las iremos recogiendo cuando Carlos haga estas pausas para hacerlo. Entonces, mira, hay una pregunta de Mireia que la ha mandado por el chat y que dice: ¿la auditoría es obligatoria siempre o dependerá de la cuantía de la ayuda? La auditoría dependerá de el organismo que saque la financiación, el instrumento, de tal manera que pueda haber un muestreo o pueda hacer una auditoría completa. Imaginaos que salen ayudas para ayuda a la financiación, a la transformación digital de la PYME. Y hay 100 empresas que han sido adjudicatarias de la ayuda. Podría haber una auditoría de las 100 empresas. Con lo cual, mi recomendación es: no penséis si os va a caer o no la auditoría. Pensar que os, como si os fuera a caer la auditoría. Con lo cual, no cuesta nada llevar unas reglas mínimas de pista de auditoría, guardar la documentación, justificar el gasto, aseguraros que es gasto elegible, que estáis haciendo bien las cosas, ¿no? Porque luego es verdad que vienen muchos problemas. Os recuerdo que España tiene una larga tradición de ejecución de fondos europeos, llevamos ya muchos años,
y también tiene una larga tradición de descertificaciones de proyectos ya ejecutados. Por ejecutar el proyecto no se exime de que os quiten la ayuda. Con lo cual, mi recomendación es que lo hagáis bien desde el primer minuto, ¿no? Por eso es importante ser conscientes de este circuito, ¿no? Si puedo completar, Carlos, tu comentario, que lo comparto totalmente. Nosotros, por ejemplo, aquí en TibioMed tenemos la buena práctica de, sabéis que trabajamos en proyectos europeos, de antes de mandarlo a la comisión, hacer una auditoría con unos autores certificados para que los palos nos los den ellos. Correcto. No el auditor certificado. No sé si vosotros en Grant Thornton hacéis también ese trabajo. Totalmente, Jorge. De hecho, se hace mucho. Es decir, son auditorías previas que, digamos, es como revisar que todo está en orden. Es como cuando llevas el coche al taller para que te hagan la revisión de la UTV antes de llevarlo a la ITV, ¿no? Es un poco verificar que si hay algo más mal, pues que te lo arreglen antes de que el señor de la ITV te revise el coche y te lo eche para atrás porque no cumple, ¿no? Es tal cual, Jorge. Se hace mucho y es muy recomendable porque así evitas accidentes financieros. Muchas veces son temas organizativos, de justificación de documentación, que no está bien presentado, no está bien documentado, y el que alguien te dé la alerta, la alarma de que eso no está bien documentado, que ese gasto no es elegible, que estos son los gastos que puedes meter en la ayuda o cómo meterlos o cómo documentarlos, yo creo que es una garantía de dormir tranquilo. Otra buena práctica que solemos recomendar es, si podéis, justificar más de lo que os piden. Correcto. Siempre rascan. Entonces, mira, nosotros siempre decimos, Jorge, viene muy, muy, muy al hilo, porque nosotros siempre decimos que justifica un poquito más, porque el auditor, si te toca una auditoría, que como comentábamos, te puede o no tocar, pero piensa siempre que te va a tocar, cuando el auditor revisa, tiene que justificar su trabajo y siempre encuentra algo. Y entonces, cuando encuentra algo, pueden pasar dos cosas. Que sea algo pequeño, con lo cual, bueno, pues te dan una salvedad y muchas veces incluso, pues no, simplemente te piden que la corrijas, o si es un tema un poquito más serio, te pueden descertificar proporcionalmente parte de la ayuda concedida. Pero el problema es si te encuentran algo en el que tiren del hilo y empiecen a aparecer más temas. Puede llegar un momento de cuando venga un segundo auditor y vea algo más raro, y venga un tercer auditor, ahí ya no te escapas. Y entonces, bueno, pues de alguna manera, yo creo que, como bien comenta Jorge, hacer las cosas bien desde el principio y a lo mejor ponerte en manos de asesores que te puedan indicar, primero, un tema preventivo, de que te asesoren sobre cómo enfocar las ayudas, pues lo que estáis haciendo todos los que estáis hoy en esta sesión, ¿no? Oye, voy a enterarme de qué va esto. Segundo es, a lo mejor, manos profesionales en las que te puedan decir, oye, enfócalo de esta manera, estos son los gastos elegibles y esto, sabéis que los fondos europeos siempre financian capítulo 6, inversiones. Los fondos europeos no financian gasto corriente, ¿vale? Eso es un tema que hay que metérselo en la cabeza. No se financia gasto corriente, es decir, piensa, si tú lo tienes en tu presupuesto, probablemente no sea financiable con fondos europeos. El fondo europeo financia inversión, ¿vale? Como tics que nos tenemos que ir quedando todos en la cabeza para no tener problemas financieros, ¿no? Se está animando la gente, Carlos, tenemos tres preguntas más, cuatro, muy bien. Venga. Voy por orden de recepción. ¿La documentación a completar y la información de los requisitos a cumplir está en alguna plataforma online? ¿Sería posible disponer de ella? La documentación a completar, a ver, aquí hay dos partes. Por un lado es, ahora, y es un tema que os iba a contar ahora un poquito más adelante, hemos visto pues que... Pues si quieres dejarlo, Carlos, si le quieres dejarlo... No, yo creo que viene bien contestarlo porque así me da pie, Jorge, a lo que voy a contar luego. Hemos dicho que hay muchos organismos financiadores y que cada uno de estos organismos, bien sea pues, tu comunidad autónoma, bien sea Red.es, bien sea una cámara, bien sea un ministerio, van a sacar diferentes instrumentos. Estos instrumentos llevan ya lo que se llama... unas bases. En cada convocatoria pues salen unas bases que son pues unos documentos en los que se explica cómo funciona esa ayuda en concreto. Cada ayuda tiene que tener esas bases, ese documento en el que va a indicar cómo va a operar esa ayuda. Pues mire usted, tiene que presentar tal documentación, se le va a adjudicar tanto dinero y lo tiene que justificar de determinada manera.
De tal manera que ahora tenemos que esperar a que estas bases se concreten, ya hay en redacción muchas de ellas, en las cuales es como cualquier ayuda. Vamos a tener unos documentos que van a estar disponibles en multitud de plataformas, entre ellas las sedes electrónicas de todos los organismos financiadores, y cuando se identifica una ayuda, tú vas a poder acceder a una plataforma, una sede electrónica. Se hablaba de crear un portal web con toda esta documentación para que fuera fácil acceder a ella. Normalmente lo es, ¿eh? Ahí no vais a tener problemas de identificar dónde están las bases para bajarte las bases de esa ayuda y leértelo. Y cuando te lo lees, hay unos apartaditos donde te dicen, oiga usted, el mecanismo de presentación de la ayuda pues es hasta tal fecha y tiene usted que presentar todos estos documentos. Y entre uno de esos documentos que habrá que presentar, habrá dos partes. Una parte será administrativa, que tiene más que ver pues con todos los elementos de identificación de tu organización, de presentación de solvencia, de estar al corriente, de no sé qué. Y luego hay una parte más técnica, que es la propuesta en sí, que es el proyecto y cómo tú has enfocado ese proyecto y cómo justificas que te den esa ayuda, ¿no? Están estas dos partes. Esa documentación que piden las bases y sobre la que los auditores van a ir a ver qué es lo que tienen que mirar, es en lo que nosotros también nos tenemos que fijar para estar todos alineados. Esos son los documentos maestros sobre los que todos tenemos que pivotar para que, primero, documentemos bien los proyectos y, segundo, cuando el auditor lo revise, diga, oiga, yo lo he hecho como ponían las bases, ¿no? La siguiente pregunta, Jorge. Sí. Gerard dice, cuando hablas de radares y observatorios de financiación, ¿hay algunos mecanismos ya establecidos para estar al día? ¿Qué opciones tenemos las entidades para estar al día para conocer todas las diferentes convocatorias? Sí, la verdad que ojalá lo hubiera, ¿no? Se están preparando algunos mecanismos. Esta página web que se anunciaba recientemente, donde se supone que se van a publicar todas estas convocatorias, pues puede ser un instrumento de unificación de la información, pero realmente no hay un único sitio, ¿no? Los que nos dedicamos a esto, por eso lo llamamos radar, observatorio o sesiones de o sea, líneas de financiación, porque no hay un sitio donde tú te inscribas y te manden pues todas las convocatorias que salen, ¿no? Hay empresas que se dedican a temas de concursos públicos, pero en las que cobran un determinado fee, un determinado importe, por enviarte todas las alertas que salen de este tipo de convocatorias, ¿no? Realmente se están haciendo esfuerzos con algunas organizaciones empresariales, instituciones en las que intentan aglutinar pues todas estas ayudas que salen. Este es uno de los problemas, ¿no? Que al tener tantos organismos de financiación, es verdad que van a salir muchas líneas y es verdad que se van a publicar en muchos sitios distintos. Lo que se pretende es intentar facilitar instrumentos a las empresas para evitar pues que efectivamente este radar de financiación pues sea efectivo, porque puede darse el caso en el que muchas de estas ayudas ni te enteres. De hecho, ahora veréis en la metodología cómo va a haber un montón de ayudas y muchas de ellas a lo mejor no son adecuadas para nuestro proyecto o lo que nosotros queremos financiar. De tal manera que también tenemos que ser selectivos. No podemos presentarnos a todo. Bueno, por poder podemos, pero quizá el esfuerzo que supone el presentarse a un montón de convocatorias, pues bueno, depende de los recursos que quieras dedicar a captar fondos, ¿no? Pero puede ser ingente, porque puede haber muchas ventanillas a las que acudir. Y no es tan sencillo como cojo mi proyecto y lo presento a 20 ventanillas. Ahora veremos cómo tenemos que adaptarnos a lo que pide cada ayuda, para que maximizar nuestras posibilidades de captación y de éxito en la presentación de propuestas a los fondos, ¿no? Perfecto, Carlos. De todas maneras, me parece un tema muy interesante y voy a proponer dentro de TIPIOMED que recojamos el guante y que por lo menos para el entorno de salud digital, que es nuestro foco, podamos ayudar de alguna manera a difundir las oportunidades, que van a haber muchas, como dices, a ver qué pasa con esa página web y si no, en cualquier caso, desde TIPIOMED intentaremos ayudaros y bueno, os animo en este caso que nos sigáis en nuestra lista de distribución en redes sociales, que ya sabéis que es gratuito y que podemos en cualquier caso, siempre os podéis dar de baja para intentar dar difusión de estas oportunidades. Paso a la siguiente pregunta, que es, de los 14.000 millones de euros del Next Generation, ¿ya se conoce el reparto de cada comunidad autónoma? Sí.
Se conoce parte nada más. Vamos a ver. No son 14.000, son 750.000 millones, de los cuales 140.000 son para España. De esos 140.000, hay 70.000 que son a fondo perdido y el resto probablemente será en préstamos. De esos 70.000, el gobierno de España ya ha presupuestado en estos presupuestos generales del 2021 una primera partida de 27.000 millones. Recordar que esto es plurianual, es decir, esto no es me gasto 140.000 millones el primer año. Como comentábamos en la primera diapositiva, se va a repartir estos dineros en 6 años, del 21 al 26. Pero ¿qué nos está diciendo Europa? Oiga usted, entre el 21 y el 23, asigne, comprometa el 70%. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en los 3 primeros años tendremos concentrada la mayor adjudicación de fondos entre el 21, el 22 y el 23. Y luego, adjudicación quiere decir que tú te has presentado a una de estas convocatorias y te han nominado, oye, pues mira, a usted le voy a dar pues 500.000 euros para transformación digital, a usted le voy a dar no sé cuánto. ¿Qué ha tenido que ocurrir para que pase esto? Pues que me presente a una convocatoria o con un consorciado, o bien perteneciente a un consorcio como socio o bien como líder, o bien que participen en alguna de estas ayudas directas y me lo hayan asignado, me lo hayan adjudicado. Para que esto ocurra, las ayudas se reparten. Por eso digo que esto es una carrera de fondo. Es decir, tenemos 27.000 millones que el Gobierno de España ya ha presupuestado en este año 2021 y parte de esos dineros, pues ya hay unas transferencias que ya son conocidas, que van a las comunidades autónomas. Por eso hace poco oiríais declaraciones de líderes políticos, es decir, a Cataluña la han premiado más, Madrid se ha quedado con menos, Andalucía se ha quedado muy beneficiada, el otro no sé cuánto. Es porque empiezan a distribuirse estas cantidades. Pero estas cantidades son parte de una serie de líneas, en este caso son transferencias del Gobierno central a las comunidades autónomas. Con lo cual, las comunidades autónomas ya van a empezar a tener parte de estos dineros, o bien por fondos RIAD, o bien por fondos de recuperación y resiliencia. O sea, digamos que no solo hay una línea, sino que hay varias líneas de financiación. Quizá la más conocida, a la que todo el mundo le ha prestado más atención, es el plan de recuperación y resiliencia, pero digamos que ya hay otras líneas que va a haber que repartir esos dineros y que va a haber que ir sacando esas convocatorias, ¿no? Vale, muchas gracias, Carlos. Siguiente pregunta. Parece que las ayudas están muy distribuidas, desagregadas en muchas administraciones públicas. Perdón. ¿Existe algún portal que agregue o descentralice todas las convocatorias? Bueno, esto ya lo hemos hablado. ¿Tipo de portal de contratante o la web de la comisión? ¿La forma de solicitud será homogénea? No. Vamos a ver. Lo que estamos hablando de centralizar cuando las ayudas están descentralizando. Es decir, el mecanismo funciona de la siguiente manera. La Comisión Europea da el dinero a cada uno de los países. Al Reino de España, como dice la Comisión, le da un dinero para que a nivel de España se distribuya ese dinero entre los organismos financiadores. El Gobierno de España es el encargado, como veíamos anteriormente, de repartirlo entre las distintas comunidades autónomas, los ministerios, y a cada uno se le va a asignar unas cantidades. A partir de ahí, cada organismo financiador, con los instrumentos que les dota la ley, toda la normativa que se está desarrollando al respecto, podrá sacar las convocatorias correspondientes. Y a partir de ahí habrá no solo tiempos distintos, sino probablemente, hay un tronco común, que porque lo dice la ley de subvenciones y todo el mundo va a tener que cumplir con unas determinadas características, pero cada convocatoria en esas bases vendrá lo que hay que presentar y dónde, ¿vale? Digamos que de alguna manera, por un lado, atomizamos o repartimos o distribuimos, capilarizamos la capacidad de llegada de esas ayudas, pero es verdad que por otro lado se complica la gestión porque vamos a tener un montón de ventanillas. Vale.
¿Algún comentario más? Por cierto, si alguna de las personas quiere hacer un seguimiento de la pregunta que ha hecho para enviar información, que por favor lo diga. Prefiero que uséis el de preguntas y respuestas más que el chat, ¿vale? Y así es más fácil. Me dicen de María Jesús, de Social Diabetes, si podemos hacer una gran... si orquestamos la información y las propuestas, y así nos seguirá, pues perfecto. Y os animo a todos. Luego pasaremos por aquí por el chat y en el mail que van a recibir nuestros canales de redes sociales y nuestra lista de distribución para que estéis todos atentos. Carlos, no hay más preguntas, con lo cual, si te parece, sigue con tu presentación. Continúa. Y luego volvemos a retomar. Déjame unos 10 minutitos, estate 10 minutos de presentación, 40, sí. Estate como unos 12 minutos y dejamos 10 minutos al final para recoger los del debate. Perfecto, pues allá vamos. Bueno, hasta aquí comentábamos, este es el ciclo de vida de cualquier fondo europeo, ¿no? Tenemos que tener estas ideas en mente para ser conscientes de que esto al final se va a auditar y se va a justificar, como decíamos. Bien, y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a ver qué hacemos. Entonces, decimos, oye, si yo quisiera preparar pues un fondo, un proyecto para presentarlo a una ventanilla, ¿qué hago? Y digo, bueno, aquí hay una metodología, ahora iremos haciendo zoom, entiendo que se ve poquito, pero ahora vamos a ir haciéndole un zoom para que vayamos viendo, en el que hemos querido ponerla así de larga para meteros miedo adrede, en el sentido de, ojo, esto tiene mucho trabajo, esto no es rellenar un papel y presentarlo en una ventanilla. Si hacemos un pequeño zoom y empezamos a analizar la metodología, lo primero que nos planteamos es, como comentaba como estaba comentando alguna persona en el chat, la idea es, oye, pero ¿y ese observatorio? ¿Existe algún punto? ¿Existe? Bueno, el observatorio es algo tan sencillo como poner a una persona que cada X días analice las distintas webs en las que estás interesado, porque tú puedes tener un inventario de una determinadas organismos que sacan ayudas, que son los que más te pueden interesar en función de tu actividad, ¿no? El objetivo es que este observatorio implica el desarrollo de una serie de actuaciones que tenemos que hacer. Por un lado, comentábamos esta información sobre oportunidades de financiación que pueden ser regionales, pueden ser nacionales, e incluso pudieran ser internacionales, porque pudiéramos colaborar con consorcios de otros países. El objetivo es crear un repositorio en el cual vayamos teniendo, esto se puede hacer tan sencillo como en una hoja Excel, vayamos teniendo toda la información histórica de lo que va saliendo. Porque esto, ¿qué nos permite? Pues lo que nos permite es ir viendo la naturaleza y las características de las ayudas que van saliendo. Acto seguido, lo que tenemos que hacer es ver las capacidades y los retos a los que queremos enfrentar nuestra organización o los retos que queremos para nuestra organización. Porque esto lo que nos va a permitir es obtener las áreas de interés. Es decir, si yo veo las capacidades que tiene mi organización y veo qué retos quiero asumir, como pueda ser estos retos, luego los macharemos con las líneas o las palancas de las ayudas. Pues de alguna manera lo que tengo que plantearme es qué quiero cubrir con la financiación. Tengo por un lado la financiación y por otro lado tengo que identificar qué quiero cubrir para obtener unas áreas de interés que me van a permitir pasar a la siguiente fase, ¿no? Toda esta información puedo tener un repositorio que voy actualizando y voy almacenando. Una vez que este observatorio salta y me identifica una oportunidad candidata, como comentábamos, que pueden venir de diferentes organismos financiadores, tengo que analizar y evaluar la idea con respecto a esa oportunidad candidata. Para eso, cuando analizo mi idea, mi proyecto, tengo que identificar el grado de madurez en el que se encuentra, a qué nivel técnico, económico, social y ambiental está, qué tipo de financiación quiero conseguir, si ya tengo una parte de la financiación y busco complementarla, si busco financiarlo al 100%, si busco una financiación pues en determinados instrumentos, de tal manera que lo que me permita es casar el proyecto con las características de la oportunidad que he identificado, que me ha dado mi radar. ¿Con esto qué hago? Con lo que hago es identificar, evaluar con una serie de indicadores la idoneidad
de esta oportunidad para el proyecto que yo quiero financiar. Puedo catalogarlo como alta puntuación, como baja puntuación o como desechar la oportunidad porque no me interesa. Esto ha ocurrido. Es decir, no todas las convocatorias van a ser adecuadas para todos los proyectos, ni todos los proyectos serán adecuados para todos los organismos financiadores. Hay que encontrar el organismo que financia lo que nosotros queremos financiar. Y para ello nosotros solemos hacer pues esta metodología va desarrollándose y lo que hace finalmente es evaluar las características que tiene mi propuesta con respecto a una baremación, una puntuación que me dice si soy apto o no, o tengo posibilidades o no de captar esa ayuda. ¿Esto para qué se hace? Para no hacer trabajo en balde. Ahora veréis, cuando comentábamos al principio toda esa ristra de tareas que hay que hacer para preparar una propuesta, que en desarrollar una propuesta ganadora fácilmente te puede llevar 2 meses de trabajo. Eso siempre y cuando lo hayas ya, tenga ojos y cara. Es decir, yo tengo que tener un proyecto ya medio elaborado y tengo que, mediante mi observatorio, buscar esas ventanillas en esos organismos financiadores que pueden encajar con mi proyecto. A partir de ahí, ¿qué hago? Hago esta matriz y digo, en esta convocatoria, creo que mi proyecto tiene muchas posibilidades porque está hablando de una política palanca de sanidad, porque está hablando de transformación digital y está hablando de oficina del dato. Caray, los tres elementos que yo tengo en mi proyecto, pues la puntuación que te aparecerá aquí será alta. Con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Una vez que he encontrado un candidato para mi proyecto, una ventanilla candidata para mi proyecto, lo que tengo que hacer es empezar a preparar. O sea, estamos todavía empezando a preparar la propuesta. Y tengo que seleccionar si quiero ir como líder o quiero ir como un socio dentro de un consorcio. Como líder quiere decir que yo soy el prime contractor y me doto de terceros o no en función de la tipología y la naturaleza de la ayuda para poder presentarse a esta ayuda. De momento, todo son fases internas, son fases de cara a mi organización, a la parte interna de mi organización. Es el equipo de trabajo de captación de fondos, bien interno o bien subcontratado, el que está haciendo esta labor de posicionamiento. Bien. Una vez que yo preparo o decido que voy a ser un líder o voy a ser un socio, pues tengo que hacer una serie de pasos, que es pues como haríamos en la preparación de cualquier otro proyecto. Tengo que decidir pues cómo planifico ese proyecto, cómo defino los stakeholders, cómo obtengo las mejores prácticas, cómo asigno un equipo de proyecto, un deadline, unas fechas. Y si preparo el proyecto como socio, pues además es que tengo, perdón, si preparo el proyecto como líder, tengo que ver cómo lo coordino. Y si preparo el proyecto como socio, tengo que ver cómo me relaciono con los coordinadores de esa iniciativa. En definitiva, podría estar desarrollando la metodología toda la mañana, pero por ser un poco prácticos, resumiendo, ¿qué tendría que hacer? Yo tengo una serie de proyectos candidatos y lo que tengo que hacer es trasladar un relato alineado con los intereses de la convocatoria que sale. Si es una convocatoria para economía circular, pues aunque mi proyecto vaya de poner vallas en el campo, tendré que hablar de cómo las vallas en el campo afectan a la economía circular. Porque ocurre muchas veces, nosotros que leemos muchísimos proyectos que se presentan a fondos, cada uno habla de su libro y no va de eso. Se trata de adaptar tu relato a lo que pide la convocatoria. No de, bueno, yo es que quiero una ayuda para esto, ya, pero es que el dinero se da para esto otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trasladar, traducir nuestro proyecto o proyectos candidatos, primero, a una necesidad que se satisfaga más allá, pues, de lo obvio. Oye, no, es que esto es transformación digital, esto es una mejora competitiva. Bueno, ya, es que eso van a ser todos. Entonces, tenemos que concretar qué necesidad satisface mi proyecto con respecto a la convocatoria. ¿Para qué es la convocatoria? Para transformación digital en las pymes. No, pues yo es que voy a hacer sesiones de formación de soft skill. Bueno, no es que yo voy a implantar un software y voy a darle. Bueno, a lo mejor eso está más. No, es que yo voy a cambiar las mamparas. Bueno, pues es que eso ni es elegible, ni está encajado con la ayuda, ni te van a financiar el proyecto, ¿vale? Por hacer un ejemplo burdo. Luego tengo que ver
¿A qué impacta tener en cuenta que todos estos proyectos, la filosofía de las ayudas, son que sean proyectos transformadores? ¿Esto qué quiere decir? Que un proyecto transformador tiene que impactar en la nación, en el territorio, en la zona donde se hace. Un proyecto transformador necesita modificar algo del estado actual de los modelos de negocio que... ¿Sí? Sigo. No, perdón. Un proyecto transformador tiene que afectar al tejido empresarial, tiene que afectar a los trabajadores y tiene que afectar a la comunidad en la que se encuentre. Y luego tenemos que analizar matrices de coherencia con logros transversales con otros ejes. Ahora vamos a ver esta parte y que me estoy enrollando mucho, Jorge, voy avanzando rápido. De tal manera que una vez que tengamos el contexto del proyecto, ahora vamos a ver un ejemplo, entramos en el detalle de las inversiones, qué quiero presupuestar, cuanto más detallado esté mejor. Oye, yo me voy a gastar el dinero en esto y en esto. ¿Y qué voy a conseguir? Pues esto, esto y esto. Adaptado a cada territorio y a cada financiador. Es importantísimo esta parte. Y el diseño pensando en cómo tengo KPIs e indicadores. Lo que decía antes, yo tengo, imaginaos que es un proyecto de una plataforma de inteligencia competitiva para juntar la oferta y la demanda. Bueno, tengo que desglosarlo con mis ideas fuerza de mi proyecto. Oye, pues yo voy a tener fuentes de datos abiertas para definir esta plataforma y analizar la oferta y la demanda. Voy a tener un gran repositorio de datos. Voy a tener un relacional con los proveedores y voy, por un lado, a gestionar la oferta y, por otro lado, la demanda de mi sector para poder hacer un punto de encuentro entre la oferta y la demanda. Bien. ¿Y cómo afecta esto a los fondos? Pues tengo que poner, por un lado, todas las políticas palanca del Plan España Puede. Tengo que poner, por otro lado, los ejes transversales, España Verde, España Digital, y ver cómo mi proyecto aplica o no a cada una de estas palancas. Si de estas matrices sale que no tiene nada que ver, mal vamos, porque tenemos que adaptar nuestro proyecto a cada una de estas políticas palanca. Oye, que yo soy sanidad, pues oye, a lo mejor tengo que adaptarme a la política palanca en la que se potencia el desarrollo de sanidad o se potencia el desarrollo del pacto por la ciencia o se potencia las administraciones públicas. Tengo que buscar dónde encaja mi proyecto, porque esto es una pirámide, es decir, las ayudas están abajo del todo y los organismos financiadores están abajo del todo. Pero digamos que mi proyecto primero tiene que encajar con esas ayudas, con esas leitmotiv de esas convocatorias que surjan, pero luego tiene que encajar con el proyecto o el marco de proyectos España Puede, que es el marco que ha desarrollado el Gobierno de España para definir el enfoque de dónde tienen que ir estas ayudas, y luego tiene que encajar con el proyecto de la Comisión Europea con respecto a las políticas que quiere desarrollar la Comisión Europea. Si va alineado con todo eso, vamos bien. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que encajar los proyectos que queremos financiar en los instrumentos para los que están hechos, que es, ya nos están dando las pistas, políticas palanca, ejes transversales. No queramos hacer encajes de bolillos en los cuales hay determinados proyectos pues que probablemente sean rechazados. El problema que va a haber con estos fondos es que no va a haber suficientes proyectos pensados. Y cuando digo proyectos pensados, ¿qué quiere decir? Un minuto, Carlos. Ah, ok, pues venga, rápido. Comento esto y entramos en las preguntas que seguro que serán más interesantes. Como si os dais cuenta, voy cada vez bajando más al detalle, ¿no? Hablábamos al principio de ideas, luego hemos hablado de la metodología y luego ya vamos concretando a los documentos que hay que empezar a rellenar. Bueno, pues el primer documento que hay que empezar a rellenar es este, una ficha modelo del proyecto que quiero presentar, en el cual yo describa mi iniciativa. Cuando nos presentamos a un folio en blanco, nos empiezan a surgir las dudas, ¿no? De, oye, ¿qué iniciativa es? ¿Cómo justifico los retos y las oportunidades que esto presenta? ¿Los objetivos de esta iniciativa? ¿Una breve descripción de qué es lo que voy a hacer? ¿La dimensión digital y ecológica de la iniciativa? ¿Cómo mi proyecto va a impactar en el territorio? Diseña las actividades y empieza a repartirla por cuarter, por semestre, por lo que tú quieras, pero hazme un calendario de hitos. Defíneme presupuestariamente al mayor detalle que puedas las actividades y qué importe te va a suponer desarrollarlas, justifícamelo.
Pero es que esta es quizás la parte fácil, ¿no? Estas fichas pueden llegar a ser enormes. Esto es un ejemplo que, si no, no me cabía en la pantalla. Pero estamos hablando de que este es el comienzo de un documento que pueden ser 150 folios. Si seguimos con más fichas, decimos, bueno, y ahora voy a complementar la aplicabilidad de la iniciativa. Tengo que definir la coherencia con otras iniciativas. Oye, ¿esto cómo encaja con la estrategia española de economía circular? ¿O con la agenda digital 2025? ¿O cómo encaja esto con otras iniciativas de financiación de fondos como RIAC o los fondos, los programas operativos de FEDER? ¿O cómo es el procedimiento de implementación y cómo lo voy a llevar a cabo y en qué hitos? En definitiva, lo que busco es empezar a ponerle ojos y caras a mi proyecto. La siguiente iteración, que era en esa secuencia que íbamos viendo de cajitas, son diferentes iteraciones. Tengo que tener en cuenta que las inversiones sean en transición verde y digital, impulsar la digitalización de las empresas, tecnologías digitales y lucha contra la brecha digital. Hay una serie de conceptos que tienen que estar imbricados en todo lo que hago. Para al final acabar, ¿qué? Pues escribiendo, esto es obviamente un pequeño resumen, pero de lo que se trata es de hacer un relato de mi proyecto explicando a los organismos evaluadores de todas estas ayudas cómo mi proyecto está perfectamente alineado con lo que quiero desarrollar y con lo que se financia. De tal manera que a medida que yo voy redactando y voy concretando más mi proyecto, acabaré teniendo diferentes documentos que voy a ir a utilizar de base para ir a presentar a las diferentes ventanillas. El estado en el que nos encontramos ahora es que todas estas fichas, estos documentos, tienen que estar casi hechos. ¿Por qué? Porque la idea tiene que estar ya. O sea, podemos ahora pensar una idea y empezar a desarrollarla, pero démonos prisa, porque van a empezar a salir todos estos instrumentos, todos estos organismos financiadores, y cuando salga la convocatoria, poco tiempo vas a tener para desarrollar la idea que tenga suficiente madurez para presentar algo coherente, algo solvente, algo que se pueda hacer en 2 o 3 años. Pensar que estamos hablando de mucho dinero, de proyectos muy grandes. Obviamente, habrá de todo. Habrá pues solicitudes y probablemente convocatorias más pequeñitas, en las cuales serán, oye, yo quiero hacer soluciones de transformación digital. Pues yo quiero hacer la transformación digital de mi organización y soy una pyme o micropyme. Bueno, probablemente a lo mejor no necesitemos hacer tanto detalle. Dependerá de la convocatoria y de las bases que nos tengamos que leer en cada momento para ver cómo accedemos a todas estas ayudas. Cuanto más grande sea la ayuda, más grande y más detalle tendremos que preparar y presentar en función de la ventanilla a la que queramos acceder. Y Carlos, aquí me callo aquí. Ya, Jorge, te porque corto, estamos fuera de tiempo. Cuatro preguntas. Hay muchísimo interés. Vamos, pienso que está siendo fenomenal. Muchísimas gracias, Carlos. Voy muy rápidamente sobre ellas, ¿vale? Si las ayudas se vehiculan regionalmente, ¿tendrá sentido proponer proyectos globales, ámbito España, no regional? Porque el ámbito de actuación del proyecto no debería ser regional. Obviamente, si quieres hacer un ámbito nacional, quizá tu ventanilla no sea una comunidad autónoma. Tu ventanilla puede ser un PERTE, puede ser un ministerio, puede ser un organismo como Red.es. Por eso yo decía que es muy importante cuando tipificamos nuestro proyecto saber a qué ventanilla acudir. No tiene mucho sentido, si tu proyecto es nacional, acudir a una ventanilla local o autonómica, porque también probablemente los ayuntamientos saquen sus líneas. Con lo cual tenemos que identificar aquellas líneas, aquellos organismos financiadores que más encajen con nuestro proyecto. Totalmente. Perdona una cosa, Carlos. En el caso concreto de sanidad, esto es un poco encaje de bolillos, porque claro, dice, mi proyecto es nacional, el ministerio, pero es que el ministerio no tiene las competencias de sanidad. Exacto, cuidado, entonces, porque en el caso de sanidad, por ejemplo, se da una circunstancia curiosa. Tenemos los ayuntamientos, que pueden tener también temas de servicios sociales, tenemos las comunidades autónomas, que efectivamente tienes transferidas las competencias, pero ojo, el ministerio este año probablemente tenga cerca de 2.000 millones para desarrollar proyectos, con lo cual el ministerio puede desarrollar proyectos que tengan un carácter de coordinación, que tengan un carácter de elementos comunes a las demás comunidades autónomas. Con lo cual, sí que se nos puede dar el caso de que nuestro interlocutor fuera el ministerio. Otra opción
No es para este, pero bueno, lo dejo. Si quieres, María Jesús, lo hablamos luego. Otra opción es que tú pienses en un concepto modelo PERTE, porque tu proyecto va a ser nacional, y busques socios que sean servicios regionales de salud dentro de tu consorcio para que así darle un esto, porque además tú luego quieres que eso venderlo, comercializarlo después del PERTE. Y otra opción es, Jorge, complementando tu comentario, es que tú puedes juntar varias comunidades autónomas para hacer un proyecto mayor. Correcto. Y presentarlo en varias comunidades autónomas. O decir, oye, yo voy a presentarlo aquí, pero que sepas que estoy colaborando con esta comunidad autónoma también, que hemos presentado otra parte allí. Lo que no se puede hacer es la doble financiación. Pero yo sí que puedo presentar una parte del proyecto aquí que está relacionado con la parte del proyecto que presento en Castilla y León. ¿Por qué no? Claro. Y aprovecho esta contestación para decir que, como veis, Carlos tiene muchísima experiencia y que para casos más particulares, entiendo, Carlos, que pueden ponerse en contacto contigo, ¿no? Porque, por entre otras cosas, pues Carlos vive de esto. Y enlazo con la siguiente pregunta que hace un espectador anónimo, que si podemos disponer de gran diagrama de la metodología de preparación de proyectos. Pues mira, Carlos vive de esto, entonces yo lo que te recomiendo es que hables con Carlos. Un resumen sí que os haré llegar, ¿vale? Con las líneas básicas. Y que de todas formas sí que va a compartir una agenda, pero para cosas más en detalle, pues yo sugiero que directamente contactéis con Carlos para que también ponga en valor todo su conocimiento para vuestro caso concreto. Paso a la siguiente pregunta, que dice, ¿cada entidad financiadora evaluará sus propias propuestas? ¿Quién será responsable de decidir qué proyectos son financiados? Cada entidad financiadora evaluará sus propias propuestas. De hecho, cada entidad sacará sus convocatorias, las evaluará y las adjudicará. Por eso se hace el reparto. Es decir, si hubiera un organismo centralizado que hiciera todas las ayudas, que gestionara todas las ayudas, probablemente se nos hiciera bola con tanto dinero. De hecho, este mecanismo ya se hace con los programas operativos de los periodos de los marcos financieros del 14-20, del 21-27. Hay una serie de proyectos que lanzan desde la Administración Central, la Administración General del Estado, y una serie de proyectos o de iniciativas que se lanzan desde las comunidades autónomas. Cada organismo financiador que lance su iniciativa será responsable de adjudicar su iniciativa. Es decir, una iniciativa que saque una comunidad autónoma no te la va a evaluar el Ministerio. Te la va a evaluar la comunidad autónoma. Vale. Siguiendo el hilo de esta misma pregunta, Carlos, dice, ¿el porcentaje de financiación que puede tener cada entidad, empresa, universidad, lo decide cada entidad financiadora o España ha marcado un porcentaje para todas las comunidades y entidades? No, el porcentaje de financiación dependerá, por un lado, del instrumento. O sea, no hay definido, va a ser un 50. En ningún lado lo dice, es decir, pero ni lo dice ni para bien ni para mal, es decir, en ningún lado tampoco dice que vaya a ser un 100%. Va a depender del instrumento y va a depender de la convocatoria y de lo que digan las bases en cada momento. Se habla, por ejemplo, de los PERTES, que pueden tener un 30 o un 40 de financiación y el resto tendrá que financiarlo las empresas que se presenten a los PERTES. Si tú ibas a hacer ya un proyecto transformador en un territorio y te financian un 30 o 40%, bueno, pues es una ayuda. Probablemente en otras líneas de ayuda la financiación será de un 100%. El que digamos que es una financiación, los 70.000 millones, es a fondo perdido, es un dinero que nos van a dar, pero no quiere decir que nos lo den para ejecutar nuestro proyecto al 100%. Tendremos que leernos las bases de cada ayuda para saberlo. Gracias, Carlos. Dice Gisela desde Galicia. Nos estamos encontrando las primeras manifestaciones de interés que están saliendo, por ejemplo, de Mincotur. Todavía hay dudas si organismos intermedios pueden participar como socios, dando así oportunidad a pymes más pequeñas. Sí. De hecho, aprovecho esta pregunta para hacer un comentario. Efectivamente, ahí hay muchas dudas, ¿vale? Todavía hay muchos temas en el aire, todavía no se han definido muchas de las reglas que también os digo que probablemente asistamos en estos meses a un aluvión de publicaciones normativas. Las manifestaciones de interés, cuando tú lees la letra pequeña, porque tú dices, bueno, una manifestación de interés es, oye, el Ministerio, ya hay varias en marcha, saca una manifestación, el Ministerio de Industria saca una manifestación de interés para proyectos o consorcios que estén interesados en. Bien, esto para los que hayáis hecho compra pública innovadora es algo parecido. Es decir, una manifestación pública de interés no te da derecho a nada. Es decir, lo que hace el organismo financiador, en este caso un ministerio, es, oiga usted, denme ideas de lo que crean que deberíamos hacer para financiar. Y hay un que te iba a decir pequeño, pero no es pequeño, es tan bien grande, que te dice,
el presentarse o el presentar ideas a las manifestaciones de interés ni te da derecho ni prioridad sobre las convocatorias que puedan surgir a raíz de la manifestación de interés. Y te lo pone bien claro en la propia documentación. Con lo cual, quiero decir con esto que es una carrera de fondo. Preparemos nuestro proyecto y empecemos a leernos todo lo que va saliendo. Las manifestaciones de interés, es verdad que todavía no está muy claro si se van a admitir determinados, el consorcio, tiene que haber OPIs, o sea, organismos, centros de investigación, tiene que haber... Bueno, la definición de cómo se van a poder presentar los consorcios lo va a decir las bases. Todavía no hay bases. Las manifestaciones de interés es como la compra pública innovadora. Son solicitudes de ideas para ir conformando las líneas. Era cuando veíamos el primer quesito, son esos instrumentos que lo que están haciendo es definir, oye, pues si el mercado lo que me está diciendo es que quiere financiar transformación digital, porque todo lo que me llega de las manifestaciones de interés es de proyectos de transformación digital, pues a lo mejor es un mensaje para que las líneas o las convocatorias salgan en esa línea. Pero recordar la letra pequeña, ni te da derecho a nada por participar en las manifestaciones de interés, ni tienes prioridad por nada, ¿vale? Con lo cual, yo os recomiendo seguir la metodología, es prepara tu proyecto para todo lo que venga. Vale. Quedan tres preguntas, Carlos, vamos un poquito mal de tiempo. Te pido, yo creo que se pueden contestar muy concisamente. ¿Cuánto tiempo se estima que se tardará en evaluar cada proyecto? ¿Y cuánto tardarán en caso de aprobarlo en que llegue la financiación? Muy buena pregunta. Por ser rápido, como me pide Jorge, todas las administraciones se están dotando de equipos adicionales para esto. Es decir, esto puede ser un cuello botella tremendo. Y empiezan a salir las convocatorias, las bases, y empezamos a presentar proyectos. Y no hay un mecanismo rápido de evaluación, pues nos vamos a encontrar como el 35% de ejecución del periodo 14-20. Va a ser una bola que no va a poder llegar el dinero. El dinero masivamente se espera que llegue en el segundo semestre del 2021. Es decir, ahora, como veíais en la segunda diapositiva, estamos en ese periodo de gestación de las ayudas, en ese periodo de crear ese marco legal, financiero y de ejecución. Y ahora, en este primer semestre del 21, empezaremos a asistir a un montón de noticias relacionadas con va a salir tal subvención, va a salir esta otra, lo que hablábamos del observatorio. Pero masivamente está empezando a haber mecanismos que permitan anticipos, gasto elegible que se pueda ejecutar ya y que se pueda luego justificar. El máximo interés de todos los que estamos en esto es que el dinero se gaste y se ejecute adecuadamente. Con lo cual, hay un montón de normativa que va en la línea de poder incluso justificar gasto que empieces a ejecutar pues en estos meses. Con lo cual, el problema no va a ser tanto en cuándo dispongo de ese dinero, porque tú probablemente puedas justificar ese dinero y no olvidar una cosa, que probablemente tengáis que ejecutar ese gasto y luego justificarlo para que os den el dinero. También se podrán pedir anticipos sobre ese dinero, ¿no? Son las reglas, los mecanismos que existirán en cada base para anticipar la tesorería de todo ese acceso a todo ese dinero. Vale. ¿Existe un calendario provisional de convocatorias estatales, Carlos? No hay un calendario. Cada organismo va a empezar a sacar sus convocatorias. Cada organismo, cada ministerio, cada ayuntamiento, con lo cual pues asistiremos a un boom de convocatorias, ¿no? Por eso es el observatorio también, ¿no? Al final habrá que estar atento. Es cierto que hay muchas empresas, organizaciones como Gran Zordón que estamos rastreando el mercado, viendo qué van a salir, y como bien comentaba Jorge, yo creo que habrá suficientes puntos de información para que todos estéis informados de cuándo salen las convocatorias. El problema no va a ser enterarse de cuándo sale la convocatoria. El problema va a ser la capacidad que tenga tu organización para dar respuesta a 10 convocatorias en paralelo. Primero tendrás que seleccionar de las 10 a cuáles te interesa, porque si te presentas a las 10, probablemente las presentes mal a las 10. Y a lo mejor en el caso de que te interesen las 10 o elijas 6, ¿cómo eres capaz de presentar 6 propuestas que no sean copiar y pegar una de la otra? Que a lo mejor aplica, porque son ayudas a la financiación de la transformación digital de tu territorio, no lo sé, me lo invento. Pero lo importante es que nos preparemos para esto que está por llegar e intentemos maximizar
nuestras capacidades de ejecución, porque no solo es pedir a todo, es que imagínate que te dan todo. ¿Qué haces? ¿Tienes capacidad realmente de ejecutar todo lo que te den? Porque a lo mejor tus deseos se convierten en realidad. Y sobre todo si va al 30%. Esto no es como los proyectos europeos. Bueno, sobre todo y a la peor si va al 30%, porque te puedes encontrar con que hay una parte que tengas que cofinanciar y te den 3-4 proyectos que te genere un problema financiero importante. Bueno. Porque tengas que poner una parte de la parte que te cofinancian y si te dan 2-3 proyectos, pues te puedes encontrar con un dinero que tengas que poner encima de la mesa importante, ¿no? Con lo cual, por eso, la metodología lo que va es a pensar, no vayamos a lo loco, pensemos dónde, cómo y cuándo presentamos las cosas. Vale. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la figura o en qué consisten los proyectos tractores? A ver, los proyectos tractores, los famosos PERTES, es casi así como lo que más suena, lo más atractivo, pero quizás, bueno, por el perfil un poco de las empresas que estáis aquí, a lo mejor es lo que menos os interesa. El PERTE es uno de los mecanismos que va a haber. Uno más. ¿Qué quiere decir? Los PERTE son proyectos estratégicos singulares de recuperación y resiliencia. Se trata de proyectos específicos, proyectos país. De hecho, se llaman proyectos tractores país. Hay ya como unos 17 o por ahí definidos, en los cuales hay una serie de grandes consorcios que pretenden desarrollar proyectos en una temática concreta, en un área concreta, con un expertise muy específico, para desarrollar un cambio incluso de modelo productivo a nivel país. Los PERTES dependerán de los ministerios y los aprobará el Consejo de Ministros. ¿Qué quiere decir esto? Que un PERTE, a lo mejor un PERTE, el valor mínimo de un PERTE son 40 millones de euros, de ahí para arriba. Empezamos a hablar de un PERTE. O sea, no hablamos de un proyecto de 1 millón de euros, hablamos de proyectos de más de 40 millones de euros. Un PERTE podría ser un proyecto singular en el que pues, desarrolláramos la capacidad de movilidad en un territorio con electrificación del territorio y vehículos eléctricos, me ocurre. O un proyecto de transformación sobre analítica de datos predictiva con inteligencia artificial sobre turismo, se me ocurre. Los PERTES son proyectos singulares y que tendrán unas características muy concretas, pero serán uno de los instrumentos que se pongan a disposición, quizás el que más está sonando, el que más fama tiene, pero habrá muchos otros. Mi sugerencia para los que sois pequeños, Carlos, si puedo ampliar un poquito más, es que no apliquéis a un PERTE directamente porque os vais a... Totalmente de acuerdo, Jorge. No puedo estar más de acuerdo contigo. Que busquéis quiénes son medianos o grandes en vuestro radar con los que tenéis que comentar y os agarréis a ellos y que ellos os arrastren. Correcto. Y bueno, pues que si en algún momento desde TPME sabéis que tenemos una red muy amplia, te hemos hecho también una plataforma mapeando el ecosistema de salud digital y si no identificáis que, bueno, ya sabéis que los sospechosos habituales ya están como locos montando portes, ¿vale? Pero también existe la opción de que medianos junto con pequeños también pueden hacer cosas muy interesantes y es a lo que os animamos, sobre todo a los pequeños, que os unáis a los medianos. De hecho, tal y como comenta Jorge, también se están produciendo asociaciones que están juntando a los medianos o a sus asociados para montar PERTES. Porque el objetivo del PERTE, claro, tiene que ser un proyecto con unas características muy específicas. Entonces, como bien dice Jorge, pretender crear un PERTE tú solo, pues incluso siendo una gran empresa, te va a costar, ¿no? El objetivo es, para ya solo ponerle ojos y cara a 40 millones de euros, ya tiene que ser el proyecto bien pensado, ¿no? Porque además van a ser proyectos que van a estar muy supervisados, muy revisados, y en el caso de los PERTES, además, la financiación va a ser parcial. Con lo cual, tiene que haber un músculo financiero detrás de todas estas operaciones para que realmente se puedan llevar a cabo, ¿no? Gracias, Carlos. La última pregunta que tengo es... pero no hay limitaciones para forzosamente tener socios internacionales. Esto no son como los proyectos de la Comisión Europea, ¿no? No. De hecho, a ver, obviamente lo dirán las bases, pero aquí no te van a decir, mira, un socio del este, uno del norte, una ciudad de los que estéis acostumbrados a pedir proyectos europeos, pues es muy común en los proyectos europeos, en la DigiConet o cualquier organismo que saca proyectos europeos que te diga, mira, tienes que ir con un país del norte, uno del sur, una ciudad de no sé dónde, un centro de investigación, una universidad, te dan, digamos, el modelo
en el que, porque claro, este tipo de ayudas lo que fomentan es la colaboración público-privada, fomentan, bueno, pues ese tipo de actuaciones, con lo cual obviamente te obligan a determinados socios para, porque si no, probablemente los consorcios no se montarían con esas características. En este caso, o sea, no podemos decir un no rotundo, porque realmente estamos hablando del territorio de trabajo a nivel nacional y autonómico, pero es ver, a ver, yo dudo mucho que te pidan una empresa europea, porque como bien decía al principio, los proyectos, o sea, la estructura se conforma con respecto a la Comisión Europea, da a cada país esos dineros, con lo cual nuestro vecino Portugal, las empresas de Portugal, pues no te van a decir, oye, ven empresa española a presentar un proyecto en Portugal. Bueno, en principio nada lo impide, probablemente si las bases lo permiten se pueda hacer, pero lo lógico es que los consorcios que se monten sean nacionales. Nada quita para que tú, para darle más fuerza a tu consorcio, e incluso te puedas presentar consorciado con otras empresas que están haciendo lo mismo en otros países, crees esos consorcios internacionales. Probablemente dé mucha más solidez a tu proyecto, sin duda. Vale, pues en principio no hay más preguntas. Carlos, que sepas que hemos recibido un montón de felicitaciones públicas y privadas de tu charla, o sea que enhorabuena, creo que ha sido súper interesante y has captado muy bien el interés de la audiencia. Me quedo con una palabra que has repetido muchísimas veces: el momento ahora es preparación. Hay que prepararse, no es el momento de soltar la artillería, es el momento de empezar a decir, oye, ¿qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué socios tengo? ¿Ah? Y evidentemente, Carlos González, Dan Thornton, son especialistas, como habéis podido ver. Entiendo que podéis contactarles sin un problema, Carlos, para buscar cómo Dan Thornton nos puede ayudar en este proceso. Y bueno, pues eso, deciros que vamos a compartir la grabación y una versión de la presentación que ha hecho Carlos. Y que no sé si quieres decir algo más por tu parte, Carlos, antes de cerrar. Pues por mi lado, Jorge, decirte que ha resumido muy bien las ideas fuerza que he querido transmitir durante toda la presentación, porque es un momento de preparación. No os pongáis nerviosos. Es verdad que hay mucha expectación. Cuidado, la expectación puede implicar decepción, porque los que llevemos trabajando mucho tiempo en fondos europeos sabemos que esto es una carrera de fondo. Y aguanta el que es consciente de que es una carrera de fondo. Si sprintas los 100 primeros metros, no vas a llegar al final. Entonces, pensar en esta metodología que os haga reflexionar. Pensar en, como bien resumía Jorge la sesión de hoy, es preparémonos, mirémonos hacia adentro, qué activos tenemos, qué queremos presentar, qué queremos financiar, porque va a haber muchas ventanillas. No nos volvamos locos, no queramos presentarnos a todos, porque nos vamos a desgastar. Y luego vendrá la desilusión, pues no me lo dan, esto es una mierda, pues vaya con las ayudas, pues decían que había tanto dinero. Si se hace bien, se conseguirá dinero, porque hay mucho. Pero los proyectos tienen que tener ojos y cara, y eso se hace mirando hacia adentro y madurando las ideas y los proyectos. Uh-huh. Y perfecto, por supuesto, Carlos, como decía Jorge, pues aquí estamos especialistas que llevamos ya muchos años trabajando en esta tipología de proyectos, y que claramente os podemos ayudar y echar una mano para hacer realidad la captación. Yo siempre digo que el problema no es captar, el problema es ejecutar el dinero que te den. Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias otra vez, Carlos. Os emplazamos para la próxima semana, mismo día de la semana, misma hora. Recordad que vamos a hacerlo todo enero, febrero y idealmente también marzo. La próxima semana va a hablar a Zabala, otra consultoría de referencia, consultora de referencia en España. O sea, va a ser un tema más introductorio a la Next Generation, no por ello menos interesante probablemente. Y si no, pues lo he dicho, os hemos compartido en el chat nuestros canales, ¿vale? Para que os apuntéis, para que no os perdáis ninguna. Y vamos a dar una vuelta interna al tema del radar observatorio. A lo mejor, Carlos, hablamos con vosotros también para ver cómo podemos tener sinergias. Y bueno, pues animaros a estar atentos, animaros a dar una pensada y a estar preparados. Es el momento de calentar motores, no de sprintar. Ya llegará el momento de sprintar, ¿vale? Cuando queden 2 semanas antes de presentar la propuesta. Ahora es el momento de pensar y reflexionar qué queréis que sea el futuro para que salgamos todos mejor que cuando entramos a esta pandemia, ¿vale? Muchas gracias a todos por participar y seguimos en contacto. Un saludo. Muchas gracias a todos. Gracias, Jorge, y a Silvio Med por invitarme. Hasta luego.